Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Esteban Rodríguez se vuelve a contagiar de coronavirus en prisión. Sobrevive y resiste por su fe, por sus ideales, por sus valores, a pesar de que su salud no siempre lo acompaña, dijo en un comunicado el movimiento San Isidro. Venden leche con larvas y gusanos para niños matanceros. Informes diarios al gobierno. Gestiones de los directivos, quejas, gastos extras en transportes y soluciones evidentemente ineficientes. Nada de ello ha conseguido que las autoridades tomen cartas en el asunto y solucionen un problema que pone en riesgo la salud y la adecuada alimentación de los niños matanceros. Cementerio de Cumanayagua quintuplica sus enterramientos por pandemia. En lo que llevamos transcurrido del mes de agosto, el cementerio de Cumanayagua ha realizado más de 200 enterramientos, provocando el colapso de sus instalaciones y obligando a sus responsables a buscar fórmulas de atención a las luctuosas necesidades de la población. Actriz cubana Yaima Forma pierde a su abuela de 95 años. Llega al policlínico y no aparece en la camilla. Hay un médico que debería atenderla, metido en un messenger que no tiene idea de nada. Una enfermera que pasa y se desatiende. Aparece la camilla. Mi hermano y mi tío la llevan al cuarto donde le ponen el oxígeno. Literalmente, los primeros auxilios se los dieron ellos. Uno le tomaba el pulso y el otro aguantaba la boquilla. Duró 10 minutos y dejó de respirar, relató la actriz. Twitter suspende la cuenta del troll guerrero cubano. El troll del régimen cubano también publica mensajes a través de su canal de YouTube bajo el nombre de Alex Guerrero Cubano, siempre alineado con el discurso oficialista y generando matrices de opinión que luego replican los medios oficialistas. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Masones cubanos muestran apoyo a Gran Maestro tras rechazar reunirse con Díaz-Canel. Apoyemos esa postura digna porque preservar ante todo la unidad lograda en más de un siglo en la masonería cubana, dijeron los masones cubanos. Cubana denuncia muerte de su esposo por falta de atención médica. No son centros de aislamiento, son mataderos. Perdí al padre de mis dos hijos por falta de atención médica en el centro de aislamiento de Lázaro Cárdenas. Allí estuvo 10 días sin medicación, y a mi hija la salvé por quejarme en salud provincial, y por amistad me la sacaron de ahí, pero a él lo saqué tarde, lamenta la mujer. Apagones en Habana no cesan, el régimen pretende culpar al huracán. A través de sus empresas estatales, aparatos de propaganda, el régimen pretende culpar al huracán de los apagones en Habana. La UNIAC amenaza a Yomil con el artículo 204 del Código Penal por De Cuba Soy. Prefiero arriesgar todo por bien de todos, que cargar con el peso en mi conciencia toda la vida, contestó Yomil. Entregan una casa de madera a una anciana de 96 años en Camagüey. Muy triste y vergonzoso. Una nota triunfalista de la prensa oficialista camagüeyana destaca la entrega de la vivienda con tablas de madera, ventanas de aluminio como un sueño hecho realidad. Padre cubano pide desesperado un medicamento para su hija. Recientemente, directivos de la entidad estatal BioCuba Pharma reconocieron que no podrán solucionar inmediatamente el déficit de medicamentos que padece el pueblo cubano. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias del día domingo 29 de agosto 2021.